1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bienvenidos, magos, brujas y magos curiosos. Yo soy Alan, esto es Argent Potter y hoy vamos a ver mi subcolección de varitas de Saúco. Si tu varita favorita es la varita de Saúco, entonces genial, este es el video para vos. Si la varita de Saúco no te gusta particularmente, anda cerrando el video porque la vas a pasar muy mal, porque vamos a ver toda esa cantidad de varitas de Saúco que les dije. Ya después de tanto tiempo de coleccionar, se me empieza a generar una subcolección de varitas de Saúco. Vamos a ir viendo cada una. No voy a comparar en sí todas porque son 8 y son un montón. La primera que quiero mostrar es la de The Noble Collection, que esta es la típica, la oficial, la que se compra en los parques. Bueno, estas se compran The Noble Collection porque es caja de Noble Collection, no la de los parques. Entonces aquí tengo la varita de Saúco de The Noble Collection, hecha en resina con centro metálico y con licencia oficial. Vamos a ver, el diseño va a ser el mismo en todos más o menos, pero este es el, como el diseño de referencia, llamémosle. Por acá todo caladito, con el mismo dibujo que se va repitiendo. Los tripofóbicos, perdón, la tripofobia es el miedo a muchos agujeritos o muchas cosas al mismo tiempo, y esta varita, yo soy medio tripofóbico. Igual esta varita no me da cosa, pero hay otras cosas que sí, así que espero que no les dé comezón. Me encanta el detalle este de acá, que también tiene como un marmolado en la pintura, que es, me parece un detallazo, porque esta parte de acá de la varita es como que generalmente se olvida la gente y es como que está muy bien detallado ahí. En cuanto a lo que es la sensación de la varita en la mano, es un poco rara porque es resina y se siente como el peso de la varilla metálica. Esto, por ejemplo, se siente casi sin peso, y balance, no tiene un super balance y no te dan ganas de moverla, sino es como más bien, ay, cuidadito que no se me parta, porque además es súper, súper, súper finita. Entonces es como que uno va con mucho cuidadito con esta. Los colores hermosos, me parece que está súper bien pintada, súper bien lograda. La resina se siente súper bien trabajada, muy premium. Se siente que estás agarrando algo hecho de calidad, pero no deja de ser resina. Y estas, acuérdense que jamás las tienen que utilizar para hacer un cosplay o para jugar, porque son hipersensibles, se parten de la nada. Vamos a pasar a la siguiente, que es la varita de Patronus Wands. En el caso de Patronus Wands, las varitas vienen o venían en funditas de tela, que este es como un terciopelo muy lindo con un cartelito, y por acá tenemos la varita. Esta está hecha en masilla con centro de varilla de madera. Vamos a pasar a verla de cerca. Por ahí tenemos la varita de Patronus, en este caso, como les dije, masilla con centro de varilla de madera. Tiene un acabado brilloso, pero esta sí se siente como más robusta, digamos. Acá también, esto está, digamos, como entre comillas tallado, está marcado hacia adentro. Por ahí tenemos los otros nudos. Siento yo, no sé, díganme ustedes, que esta tiene más vibes de madera de repente que la otra. Esta me da más vibra a madera en cuanto al color y todo. Sobre todo me encanta cómo maneja el color, más madera natural que lo que es la varita de The Noble Collection. Y la varita en sí se ve bastante más brillosa. Ojo que se ve demasiado brillo por las luces, pero en una situación de luz normal se ve menos brillosa, como que le pasó menos agua por encima más o menos. Y otra cosita que me gusta observar, no sé por qué, es que acá también en la parte de atrás de la varita también tiene su trabajito de pintura que pareciera vetas de madera, como un poco más realista material también. Como dijimos, es masilla pintada con tintas al alcohol. La verdad que logra un look and feel increíble. Es un poquitito más gruesa que la de The Noble Collection también, sobre todo yendo hacia la punta, pero a la vez se siente como más sólida. Es como que me dan ganas de quedarme en la mano, y con esta sí me siento seguro de poder usarla para grabar un video, si quisiese jugar, si quisiese hacer un cosplay. Me siento súper seguro porque además he comprobado que estas varitas, si se golpean, no se rompen tan fácil. Es como mucho más balanceada, eso es lo que te da ganas de tener la varita en la mano, y el material, que sea un poco más resistente, también te da una cierta seguridad. Ahora voy a pasar a una varita muy especial y que tengo mucho precio también, que es la varita de Potter Art BD de Saúco. Viene esta cajita de cartón finito que es fosforera, se hace hacia un costado y sale la varita, muy bien protegida como siempre con goma espuma. Y este es el primer diseño, el primer modelo de la varita de Saúco. Cambió un montonazo, realmente un montón, de lo que es esta varita a la que hacen ahora, que es igual a las otras. Es toda de madera, eso sí, toda de madera, y la mayoría de la varita no tiene pintura, o sea, todo el color que ven es simplemente con aceites y el color mismo de la madera. Esta es un poco más cortita que el resto porque es el primer modelo de todos, pero tengo muchísimo precio porque fue una de las primeras varitas con las que hice contacto de Potter Art BD. Así que les muestro mi varita de Saúco de Potter Art BD. Empezamos por acá, por el mango. Esta tiene como que los agujeritos se ven muchísimo más. Esta parte central tiene todo dibujado. En este caso no tiene el bajo relieve, pero el modelo actual sí, que ya en algún momento prometo que lo voy a tener. Tenemos todo esto tallado en madera. Esto no se olviden, todo tallado en madera. Esta sí que es bien finita. Observen esa punta de aguja increíble. Inicialmente torneada y después está toda trabajada a mano. Y acá también vemos la parte de atrás, que bueno, esto es madera. No hay mucho que recrear, es realmente madera. Se siente madera, es increíble. Y bueno, ese es el modelo en sí de la varita de Saúco de Potter Art BD, la súper antigua, porque ahora no es nada que ver, ahora es súper igual a las otras. Es otra sensación en la mano. Te da seguridad al momento de tenerla en la mano. Se siente el peso de la madera en sí, los colores, los aromas. Incluso cada varita tiene su propio
propio aroma distinto, o sea, por el aceite, por la madera, porque cada madera desprende un perfume distinto cuando se la trabaja. Más bien son piezas para coleccionista, para tener así en tu lugarcito, sacarlas, observarlas, como si fuese una pieza de arte. Y ahora voy por acá con esta caja de fibrofácil, con las reliquias de la muerte acá grabadas a fuego, que es la varita de Sauco de Artesanías Mágicas CMD, velito y un hermoso, este terciopelo, chicos, es hermoso, maravilloso, me encanta, es súper suavecita también la almohadita y viene ahí la varita, hermosa. Esta es la varita de Artesanías Mágicas CMD, también otra increíble réplica recreación. Por aquí iniciamos con la pieza esta más pequeña, con toda la varita por ahí, esto está en bajo relieve, también pintado en negro, con todos los detalles, tal cual. Esta es un poco más brillante que la de Patronus Wand, es como creo que la más brillante de todas, por el tipo de barniz que lleva, pero les aseguro que el brillo este en persona se ve bastante mejor que el de en cámara, porque bueno, acuérdense que hay muchísimas luces iluminando. Por acá el color es plano, es directamente el mismo marrón tal cual, porque esta es como que está un poco más pensado el color, me parece a mí, tirando a la de The Noble Collection, con colores que intentan imitar menos a una madera real y más a la varita de The Noble Collection, que tiene unos colores muy muy similares, pero con un poco menos de brillo solamente. Tamaño igual a la de The Noble Collection. Esta creo que está hecha de masilla de porcelana, algo así me había dicho, no era ni porcelana ni masilla, con un centro de madera también, pero todo lo que tocas es el material moldeable, digamos. El trabajo de pintura me encanta, realmente está hermoso, es como les digo, creo que la más brillante de todas por el tipo de barniz que utiliza, pero esta por ejemplo también me inspira confianza para hacer cosplay, para utilizarla, tiene buen balance. Y ahora vamos con su hermana lumínica, también en una caja de fibrofácil, con las reliquias de la muerte grabadas a fuego. Y esta, la verdad, yo no puedo salir de mi asombro, y es realmente mi varita de Sauco con luz favorita del mundo. Todavía no encontré una que me guste más, o que haya visto que haya dicho, ah mira qué bueno, porque fíjense que es igual igual a la otra, realmente diferencia casi cero, pero tiene una lucecita en la punta y la pila va acá abajo. Mantenés el tamaño de la varita, que generalmente las varitas con luz son todas deformadas, pero esta no, y eso me encanta, es un súper puntazo a favor. Por ahí en este caso lo que tenemos es la pila, que es la que alimenta, que la verdad la tengo desde el año pasado y todavía sigue funcionando perfecto, tampoco es que la use mucho. Por acá está el pulsador, que este es lo que va a prender, se acorta un cachito la parte esta y se agrega el pulsador, que es lo que prende la lucecita de LED, y la verdad es muy idéntica a la otra. Por acá tenemos el LED que se va prendiendo, ahí pueden ver mejor, es bastante potente el LED, o sea, ahora hay muchas luces prendidas, pero se ve muy muy bien. El material es el mismo, se siente bastante liviana también, pero con balance, con peso, o sea, no es súper hiper liviana. Y ya les digo, si están buscando una varita con luz, este modelo de Sauco de Artesanías Mágicas CMD no encontré mejor todavía. Si yo encontré mejor, les digo, pero por ahora es el ganador absoluto por goleada. Ahora voy con otra de Artesanías Mágicas CMD, que es esta mini varita de Sauco, que es una lapicera. Toda la varita es lapicera y de donde sale la magia es donde escribís. Muy buena, me encanta esa metáfora. Ahí les muestro más de cerca. Esta es exactamente lo mismo, pero en miniatura y con una lapicera en la punta. Yo las uso bastante, son como las lapiceras que tengo en mi escritorio. Tengo tres, esta, la de Voldemort y la de Harry. Y son las lapiceras que uso cuando tengo que escribir algo en el escritorio. Súper cómodas, chiquitas, buen balance también para escribir. Estas lapiceras particularmente me encantaron. Y si bien, a ver, no es una varita en sí, bueno, es una varita, tiene la forma exacta de la varita de Sauco, así que la considero dentro de mi subcolección de varitas de Sauco, pero con un twist, que es una lapicera. Después esta la voy a pasar rápido porque simplemente la tengo, tiene forma de varita de Sauco, que es la que hice yo, el desastre que hice yo para los challenges de una hora. Si no lo vieron, se los dejo por acá arriba. Esta la hice en una hora, la pinté en una hora, todo en una hora, y lo mejor o lo peor es que hay registro de eso y pueden verlo, así que ¿qué les puedo decir? Es de porcelana con centro de madera y la hice yo en una hora, o sea, esto es una varita de un challenge. La verdad no sé si la considero, no la considero mucho dentro de la colección, pero ya que estaba, digo, bueno, tiene forma de varita de Sauco y vamos a decir que entra como a modo de chiste, porque la verdad que esto no lo mostraría, pero ni en mil años. No hay mucho más que decir, en el video se pueden ver absolutamente todo el proceso, nada más que agregar al respecto. Y por último tenemos la varita de Sauco oficial hecha en Argentina con licencia de Warner, que esta de hecho fue la última que se agregó a mi colección. También esta es resina con centro metálico y misma estructura, digamos, que de Noble Collection. Por ahí tenemos la varita de Sauco, el modelo, como les digo, es exactamente igual, quizá los colores estos son un poco más oscuros, siéndole 100% sincero, es la varita que tiene más desprolijidades en sí de las que van a ver hoy, porque tienen, fíjense, van a ver marcas de molde, grumos, burbujitas, también esta es plana en cuanto a pintura. A ver, la más desprolija de todas obviamente es la que hice yo, y después viene esta en cuanto a los detalles. Realmente no es de mis favoritas, pero está bien, es la varita con licencia oficial, que como están viendo y mostré en varios de mis videos también, es exactamente igual al
modelo de The Nord Collection. O sea, no hay ni un milímetro de diferencia en ningún sentido. El material en sí es resina. Se siente un poco más plasticosa, pero la siento un poco más resistente a la vez. O sea, la de The Nord Collection, cuando la agarro, la siento muy frágil. O sea, es como que al mínimo golpe se me va a partir. Esta no. Se siente el centro metálico también. El balance, igual que la de The Nord Collection. O sea, no están hechas para usarse y que se sientan bien en la mano, sino más bien de vista. Las varitas artesanales tienden a tener mucho más balance porque están pensadas para que se usen, no están fabricadas en masa, digamos. Creo que no mucho más que agregar, es simplemente eso. Bueno, y esas fueron todas las varitas de Soco que tengo en mi colección. Déjenme abajo en los comentarios cuál es la que más les gusta, cuál es la que utilizarían para qué cosa. Háganme un top si quieren. Y desde ya que esta colección quiero seguir expandiéndola, me gusta tener tantas varitas de Soco y poder compartirlo con ustedes. Y como estamos llegando al final del video, llegó el momento de saludar a los miembros de oro de mi canal. Un super saludo para Yara Riddle, para Player 474, para Pablo Flores Torres, para Alejandro Ibáñez, para Nahuel Vendrell y para Marcos Rosachi. Un super saludo para todos ellos. Muchísimas gracias por ser miembros de oro del canal. Y ustedes también pueden unirse al canal si quieren y obviamente, sobre todo, si pueden. Abajo en la descripción están todos los links para poder unirse a los miembros y también por si quieren donarme por cafecito o coffee. Pueden encontrar toda la información y desde ya que súper agradecido. Y este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó el video, denle like. Sigan a Argenputter en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitch y en TikTok. Los links están abajo en la descripción. Y recuerden estar siempre en alerta permanente. ¡Nox! Si te gusta la magia y te da curiosidad, Argenputter te va a sorprender. Videos cada semana con mucha información, seguro vas a enloquecer. Si te gusta la magia y quieres saber más, suscríbete a Argenputter.